Bueno. Qué bonito es el charlar, ¿verdad? Sí. La gente no te conoce interiormente. O sea, ¿qué ha llegado a tu vida que cambies el look ese? Por vanidad. Por vanidad. Esto es por sentirme más guapo. Te vas haciendo mayor, aparecen las arrugas y de repente una chica te dice estás muy guapo con el pelo largo. Y lo cambian todo. Ser humano, muy vanidoso. ¿Qué más lecciones de vida te ha enseñado la vida? La vida no es una carrera en línea recta. Tienes sus obstáculos que tienes que superar. Que te tropiezas, que te caes, que te tienes que levantar y al final tienes que seguir corriendo para intentar llegar a esa meta que te has fijado. Es bonito, me estás relajando y me está dando muy buen rollito, tío. Es que al final te voy a besar. Yo te quería besar antes. ¿Tú dominas el inglés? Yes. 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 I run, I am runner. Because the English is the language worldwide. Yes, yes, better for the people. For the people. Yes. Is necessary to improve the level English of the Spanish. The more important. You and me, we can do offer the English to the people. Yes. Yeah. What is the most important phrase of English in your life? You don't think, just run. Oh, in English. Oh. Very well. Thank you. Yes. I'm very happy. English is very important yes. in the life, but most important is the love. Yes, always, the love. Always. Qué bonito. Bueno, te estás poniendo romántico tú también, ¿eh? El amor. El amor me llega dentro y eclosiona en forma de cúspide. Posiblemente sea esa fuerza capaz de mover el mundo. ¿Cómo te he dejado? Loco. ¿Cuáles son los 5 emoticonos que más usas? El de la sonrisa, ok. Besitos. El muy cuarto, goloso, besitos con corazón. Y luego el corazón, es el amor. Besito corazón. ¿Por qué tú estás casado? Sí, estoy casado. Estoy felizmente casado con 3 maravillosos hijos. ¿Cuál es tu color favorito? Pues me muevo entre el azul y el rosa. Me costaba de trabajo decírselo a mi hija, porque me gustaba el rosa y ya lo veía raro. Yo de pequeño pedí una Barbie y nadie me entendió. Me la compraron, porque el amor mueve el mundo y la felicidad sí, mueve sí, el mundo. Sí. La felicidad, ese concepto. Correr me hace feliz, sí. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de esos pequeños momentos que nos hacen sentir bien y que realmente pueden ser pequeños momentos de felicidad. Hablas muy bien. ¿Cuál es el reto? ¿Tienes algún reto de partido más? Siempre pienso que está lo mejor por llegar. La clave está en tratar de superarse cada día. ¿Te atreves a alguno? Yo es que no sé decir no. No hay huevos. Eso me causa muchas lesiones. Y mis huevos hacen que mis piernas estén hechas una mierda. Pero la satisfacción es más grande cuando hago los retos que cuando estoy lesionado. Porque cuando estoy lesionado estoy en casa. Y así lo valoras bien. Así lo valoro, claro, cuando puedo andar. La motivación en todo es importantísimo, estar motivado. Sí. ¿No? Sí, es la en clave. Todo. Ves a tu mujer, la cara de tu mujer. Y dices, puf. Si solo la mira la cara, malo. Malo, tócale el culo, un azotito claro. Cariñoso. Dile qué guapa estás. Si quieres decir alguna cosa a la gente que ahora mismo está compungida porque ya no va a poder escucharte más en este vídeo que está a punto de terminarse. Ahora mismo te está viendo por lo menos una persona en YouTube. Pero que no hayan tenido que recurrir ni a los ibuprofenos, ni a los paracetamol, ni a nada. Nosotros somos así, tal cual, en estado puro. Sigue disfrutando, sigue sonriendo, sigue motivando, sigue poniendo fotos corriendo para que la gente se motive y quiera hacer cosas. Sigue pasándolo bien y sigue no pensando y corriendo y alumbrando el mundo cuando pasas por el mundo, ¿no? Pues no, a lo mejor no ha sido muy redondo, ¿no? Pero te estaba quedando, estabas bien, estaba ahí. He ido un poco allá. Pero este vídeo ha sido muy profundo, ¿eh? Son estas sillas que te hace sacar lo mejor de ti, ¿eh? Fíjate. Un paseíto, estirar un poquito las piernas. Pues venga, vámonos. Pues vamos hacia allá. Pues una cantita.